Muy chulo, ¿eh? Muy bonito, ¿no? Esta zona. Ojalá. Preciosa. Sí. Merece la pena, ¿eh? Aquí continuamos con el río Loña a nuestra izquierda. Aún no hemos visto ningún molino, pero un poquito más adelante, supongo, ¿no?, que comenzaremos a ver alguno. Por aquí este manto precioso, ¿eh?, de otoñal. Esta parte está muy bonita, la verdad. Una pena que el río no lleve más agua, pero está muy bien. Así está. Que hay el helecho real, mira, ahí abajo. ¿Este? Sí, ese de ahí abajo. Todo por aquí el río, ¿eh? Sí, muy bonito. Ahí tenemos una cascadilla. Aquí estuvo nuestro amigo. Ahí sí. El jabalí. El molino. Ay, sí, molino. Aquí ya tenemos el primer molino. Y tenemos el primer molino. Vaya todo. De la ruta. Junto a una zona de rocas también ahí. Aquí está el molino. Jolín, tenía dos rodicios aquí. Y aquí estarán las muelas, imagino. Ah, aún se conservan aquí las muelas, ¿eh? Bastante, bastante bien, ¿eh? Sí, se conservan. Sí. Ese parece el muiño do Zapateiro. Ese no sé. Mira, ahí sí, muiños do Xosé e do Zapateiro. Sí, es bonito, sí, el entorno. Precioso el río Loña y este muiño do Zapateiro. Mira, mira, tenemos aquí. Sí, mira las cubiertas de las muelas y todo. Vamos a seguir a la siguiente, Germán. Parece como si fuéramos por el antiguo canal, sí. El antiguo canal que abastecía de agua aquí. Fíjate qué curioso. Hicieron aquí el sendero. Este era el canal, seguro, ¿eh? Sí, sí, seguro.